Good night. Good night. Good night, teacher. Good night. Um, right now it's raining here, so I am hoping that we can have a, the whole session because um it was raining kind of hard um in uh, like twenty minutes ago. Estuvo um, lloviendo bastante fuerte, verdad? Hace como unos 20 minutos. And the connection is not like the best. No es la mejor calidad eh, de la señal en estos momentos. Uh, because my document is saying that we uh, have like troubles with the connection. Estamos teniendo un par de problemas con la conexión because of the rain. Pero espero que nos permita, ¿verdad?, continuar con nuestra sesión y que nos permita también. Um, terminarla because you know that um, we are on the last uh, we are in the last uh, week uh, i mean we are on the last days estamos ya en los últimos uh, dias okay yesterday we were talking about time estuvimos hablando del tiempo um, estuvimos hablando también de los um, the frequency words um, but they are not like the adverbs of frequency we were talking about the, the the frequency words that we can use when we want to explain um, like how often we do something And we have this chart, that is the document that we have here. And in this chart, we have like the explanation and also we have the um, example of this one. Esta es el, el, la tabla que estuvimos trabajando ayer con los, las expresiones de frecuencia y las expresiones de tiempo. Vamos a volver a ver esta tabla porque tenemos un ejercicio que vamos a completar con información de esta tabla. Entonces, tenemos que estar seguros, ¿verdad? De lo que nosotros hemos eh, escuchado, ¿verdad? Sobre este tema. En este caso, tenemos en la primera parte, que son las frequency expressions, que son las expresiones de frecuencia, que es cuando estamos hablando, eh, digamos, de los días en los que realizamos una actividad o de los momentos en los que realizamos una actividad. Y teníamos diferentes expresiones como every morning, todas las mañanas, every afternoon, todas las tardes, every evening, todas las tardes, noches, every night, todas las noches, every summer, todos los veranos, every winter, todos los inviernos, every spring, todos los eh, a primaveras, every fall, todos los eh, otoños. All the time, todo el tiempo, once a week, una vez a la semana, twice a month, dos veces al mes, three times a year, tres veces al año. Y ahí tenemos, verdad, nuestra explicación que básicamente nos dice que es cuando nosotros pues hacemos algo, qué tan seguido lo hacemos nosotros. Luego tenemos cuatro o en este caso son tres, tres eh, expresiones de tiempo. O tres eh, palabras, porque ya estamos formando palabras que son in, on, and at, que vamos a utilizarlas con eh, cosas específicas, ¿verdad? En este caso, tenemos in más el momento del día: in the morning, in the afternoon, in the evening. Cuando estemos hablando de un momento específico del día, vamos a utilizar la palabra in. También vamos a utilizar in para un tiempo específico. Aquí lo vemos como lo es un año, eh, una temporada, como lo es el verano, y también los meses. John. Luego, on lo vamos a um, utilizar con fechas específicas. Wednesday, el miércoles, March 7, el 7 de marzo, The Weekend, el fin de semana. Y at lo vamos a utilizar. Con las horas y también lo vamos a utilizar uh, con la palabra, ¿verdad? Aquí tenemos la palabra night and noon. No es como el primero que decimos the afternoon, sino que aquí solo es noche, eh, madrugada, eh, quizás eh, mediodía, o sea, palabra bastante específica, ¿verdad? Porque cuando decimos in the morning, podemos decir. Ah, puede ser, from 7 to 11 a.m., de las 8 a las 11 de la mañana. Pero aquí, cuando estamos especificando, ya es un momento eh, es más específico, ¿verdad? No es tanto un momento tan general. Y aquí es cuando eh, las expresiones de tiempo nos dicen cuando hacemos una actividad, en qué momento del día, en qué momento del mes, en qué momento de la semana, en qué momento de la vida, ¿verdad? So, this is the table that we have here, that is the information that we have, and we are going to complete an exercise. So, give me a second because I'm going to look for the exercise because I'm going to put this one as an image. And we have 15 words that we need to uh, find. Tenemos que tener 15 palabras que vamos a encontrar. So, give me a second. Oh, this one is not here. Yes, of course. Oh, wow. I don't have like the the image so in this case I'm going to I'm going to write the exercise because I don't have the image I remember that in este caso pues por cuestiones de la vida perdí la imagen y no me acordaba Así que vamos a escribir el ejercicio, because I just have like the document, but in my hands. Yo solo tengo el documento, ¿verdad? Impreso en mis manos y no me acordaba. So, we have the exercise. Vamos a tener palabras o espacios específicos entre las oraciones donde vamos a colocar esas, algunas de esas frases, ¿verdad? Que tenemos ahí o algunas de las palabras que hablan del time expression. Así que voy a escribir todo el ejercicio y vamos a tener tiempo de ir analizando, ¿verdad? A qué se refiere cada una de esas oraciones, qué palabra le podemos ir agregando, qué palabra quedaría bien con esa expresión. Así que vamos a ir... Eh, leyendo verdad espacio las oraciones que tenemos en nuestro ejercicio en in this case this exercise is called lifestyle of a college student este ejercicio se llama la vida o el estilo de vida de un estudiante universitario y vamos a llenar esta, eh, este, este ejercicio con expresiones de frecuencia y expresiones de tiempo so let's see what is the um, the exercise about so let's see We have here the first space. Now you can see the different elements that we have on the sentences. So ustedes pueden ir ya revisando cuáles son los elementos que estamos agregando, ¿verdad? En las oraciones para que puedan ir viendo qué palabras quedan bien. We are almost almost done. Ya casi completamos el párrafo. But I guess that I'm going to move this one to the next page. Vamos a ponerlo en la próxima página para que quede todo completo. So in this case we just have like two or yes, like two sentences more, dos oraciones más y terminamos esta parte. Ok, this is the end. So, we are talking about the lifestyle or um, this college student. Estamos hablando del estilo de vida, ¿verdad? Que tiene este estudiante de universidad. Nuestro eh, estudiante de universidad se llama Jay y es un estudiante de enfermería y él está en la universidad. Jay is a nursing student at a college. Jay gets up. 7 am day of the week he leaves home 8 and gets to work at 45 he finishes work 1 pm he attends classes at the college the afternoon 3 days a week he works at a local hospital two afternoons the evening he cooks dinner and studies he reviews his work and his experiences at the hospital he goes to bed late weekdays saturday jay works at his second job jay is busy almost all the time but saturday nights he goes out with friends sunday mornings jay sleeps late the afternoon he does the laundry and pot shopping the evening he studies jay is typ uh, typical of many working students at college in the United States. Básicamente, nuestra información está diciendo que, eh, pues, él se levanta a las 7 de la mañana, eh, toda la semana, ¿verdad? Todos los días de la semana. Él se va de casa a las 8 de la mañana, comienza a trabajar a las 8.45, termina su trabajo a la 1 p.m. Él va a sus clases a la universidad en las tardes, tres días a la semana. Él trabaja en un hospital local dos tardes a la semana. En las tardes él cocina la cena y estudia. Él hace como un chequeo de su trabajo y su experiencia en el hospital y en este caso, pues, um, weekly puede ser a la semana. He goes to bed. Él se va a dormir tarde los días de semana. Él sábado trabaja en su segundo trabajo, tiene dos trabajos, y está muy ocupado casi todo el tiempo, pero en las noches del sábado, él va a o sale con sus amigos, y los domingos por la mañana, pues él se levanta tarde. En las tardes, él hace la lavandería, o sea, lava su ropa, y hace las compras de la comida. Las tardes, pues las utiliza para estudiar, y es un eh, típico estudiante de universidad estadounidense, verdad, que tiene dos trabajos, un trabajo para poder eh, pagar sus estudios, verdad. So, we are going to eh, have a couple of minutes to think about the words that we can use to um, complete this eh, this paragraph. Vamos a ver cuáles son. Las, um, las palabras, ¿verdad? Que nos faltan en esos espacios. Yo creo que ustedes ya tienen una idea, pero les voy a dar eh, un par de minutos para que piensen cuáles creen ustedes que son las palabras que deberían ir en esos espacios. Recuerden que para eso, para resolver eso, tenemos que ver esas de acá, que son las que ya tenemos en el documento en la tabla de arriba. So, I'm going to give you five minutes. To complete this exercise, and then you are going to tell me what are the words that we need. Cinco minutos y me dicen sus respuestas. okay, we are going to begin. vamos a comenzar. vamos a ver cuáles son las palabras que ustedes encontraron para cada una de estas frases. vamos a comenzar. ya la de las horas, pues ya sabemos cuál es la palabra que va ahí. en la primera, jay gets up 7 a.m. qué palabra le vamos a poner acá? Up. excellent. at 7 a.m. but i'm going to Mark this one, I guess. Vamos a irlas marcando. Jay gets up at 7 a.m. Day of the week. ¿Qué palabra quedaría bien ahí? Every day. Ah, excellent. Every day of the week. Muy bien. Every day, marcamos también every. He lives home. Él se va de casa. Con las horas vamos a utilizar el mismo. Ah, excelente. Ah, no hay problema. At, muy bien. At eight. No hay problema. Ustedes pueden escribir sus respuestas también en el chat. At eight. Luego, en gets to work. excelente, again at, muy bien, luego he finished work, again, at, Ex excellent at, muy bien, ahí ya tenemos tres iguales, add one. He attends classes at the college the afternoon three days a week. Él va a clases eh, a la universidad, pero dice la tarde. ¿Qué palabra vamos a utilizar para la tarde? Sí. Excellent. In the afternoon. Muy bien. In the afternoon, three days a week, tres veces por semana. He works at a local hospital two afternoons. Él trabaja en el hospital local dos tardes. For the week. Ah, estamos hablando de la semana, ¿verdad? Podemos utilizar diferentes expresiones para decir en la semana o a la semana, pero vamos a ponerle una más general, ¿verdad? Every week. Vamos a dejarla de esta manera. Él trabaja dos tardes todas las semanas. The evening para la para la frase the evening qué palabra vamos a utilizar in. Excellent. in in the evening very good he cooks dinner and studies he reviews his work and his experience at the hospital él hace su recuento de su trabajo y su experiencia en el hospital ¿En qué momento? Oh, es que aquí me faltó, permítame, no me digan nada todavía, aquí me faltó la palabra night. Entonces, para la palabra noche, ¿qué le vamos a poner? Every, every night. Ah, podría ser, podemos ponerle every night y también podemos utilizar at night. Cualquiera de las dos está muy bien. Luego, he goes to bed late en los días de semana. ¿Qué le vamos a poner ahí? On, in or at? In. Okay. En this case, no, we are not going to use in. Vamos a utilizar, como ya dicen en el chat, on. Vamos a utilizar on weekdays. Ahora, Saturday, para la palabra Saturday, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a movernos un momento para arriba. Por acá, tenemos el día aquí, Wednesday, ¿qué palabra tenemos acá? On, exactamente, on. Vamos a utilizar on. On Saturday, Jay works at his second job. Jay is busy almost all the time, but again, ¿qué palabra vamos a utilizar? Tenemos la palabra Saturday. again, we are going to use on. excellent. again, the same thing. vamos a volver a poner lo mismo on sunday. excellent. thank you. on sunday mornings, jay sleep late. ahora tenemos the afternoon. Para the afternoon, ¿qué vamos a utilizar? In, on, or at? Mm -hmm. In, on, or at? Okay, I have a. Yes, of course. Thank you. In the afternoon. He does the laundry and food shopping. The same thing. Vamos a volver a escribir el mismo porque ya lo pusimos antes. In the evening. Tenemos acá in. Y tenemos acá in. Okay, we have one, two, three, four, five, six. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mm. No marque una. Because they are 15. Let me see. At every day of the week, he lives home at. Ah, in this case, on weekdays. Este es el que falta. Good. Ahí tenemos el ejercicio resuelto con las palabras que ya teníamos en nuestro, eh, en nuestro cuadro. Ahí vemos, ¿verdad? Que no es tan difícil, sino que tenemos que fijarnos cuál es la palabra que se está utilizando. Por ejemplo, en las horas, ya sabemos que vamos a utilizar at. At seven, at eight forty at one, at nine, at twelve, at five, whatever it is. Luego, para momentos específicos del día, vamos a utilizar in. In the afternoon, in the morning, in the night, in the evening. Luego, para hablar de los días, podemos, vamos a utilizar on. On Saturday, on Monday, on June, I mean on um, Tuesday, Thursday, Friday. Y ahí no nos vamos a perder. Incluso para los meses también. March, April, May, June, July, whatever. Y tenemos ahí las formas en las que vamos a aplicar esa información. Now, we are going to continue. Vamos a seguir con esto mismo de los eh, frequency and time expressions. But in this case, we are going to eh, see some examples. Eh, we are going to eh, see some sentences related to the exercise that we have here. Vamos a seguir viendo algunos ejercicios, eh, digo, algunas oraciones de este ejercicio de Jay. Y vamos a tomar algunas de las frases que tenemos en el, en el párrafo, le vamos a dar una breve explicación, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de, de a qué se refiere esa oración. Y eh, luego vamos a tener un pequeño ejercicio con ciertas eh, frases que ustedes van a convertir en oraciones. Así que vamos a continuar con esta parte. Este es el párrafo y vamos a ver un cuadro. Con algunas de las frases que se utilizan para este párrafo de J. Así que déjenme insertar una tabla. 1, 2, 3, 4, y 5. So, here we have the examples. And here we have the explanation so in the first example we have the following sentences they cook dinner every night they cook dinner every night ahora basado en el párrafo de jay podemos tener diferentes cosas nuestro personaje va a ser jay pero aquí no está haciendo las mismas actividades podemos agregarle nuevas actividades Jay plays soccer twice a week. Jay plays soccer twice a week. Vamos a marcar estas de acá. Luego tenemos otro que dice son. Ejemplos parecidos pero que tienen frases diferentes. Vamos a ver. They cook dinner every night at seven. They cook dinner every night at seven. Luego el segundo ejemplo. They cook dinner at seven every night. Otro ejemplo once a week, they go out to eat once a week. They go out to eat. O podemos decir on weekends they stay in. On weekends they stay in. Y los últimos ejemplos: I work on Saturdays. I work on Saturdays. I work Saturdays. I work on July Fourth. I work July board. Bien, ahí tenemos algunos ejemplos de cómo podemos utilizar estas expresiones, verdad, que ya veíamos de frecuencia y de tiempo. Entonces, voy a marcar todas las que van en los ejemplos. Muy bien, ahí están todas nuestras expresiones de tiempo o de, eh, de frecuencia, ¿verdad? Ahora, vamos a ver cuál es la explicación de cada uno de ellos. En el caso de los primeros dos ejemplos, it says that the frequency and time expressions usually come at the end of the sentence. Esto se refiere a la forma en la que nosotros vamos a escribir nuestras. Eh, Expresiones. En este caso, la las expresiones de frecuencia y de tiempo normalmente van al final de la oración. En el segundo grupo, o sea, en, la, en los otros dos ejemplos, dice: that when there is both a frequency and a time expression in one sentence, the frequency expression can come before or after the time expression. Cuando tenemos dos, así como en este caso que tenemos, every night, que es un eh, eh, frequency expression, y at seven, que es un time expression, podemos. Eh, escribir el, la expresión de frecuencia tanto antes como después de una expresión de tiempo. Ahí no es como ah, una regla específica que nos diga que la expresión de tiempo tiene que ir antes o después de la expresión de frecuencia. Aquí puede ir en cualquiera de los dos lugares. Now, in the next one, it says that the frequency and time expressions can sometimes come at the beginning of the sentence, and we need to use a comma after the expression and at the beginning of the sentence. Cuando nuestra expresión de frecuencia y de tiempo va al inicio de las oraciones, como en este caso, verdad? Que dice once a week they go out to eat. And one on weekends they stay in. Cuando utilicemos nuestro eh, nuestras expresiones al principio de una oración, tenemos que separar esas oraciones utilizando una coma. And in the last one, with days and dates, eh, on is not necessary. Cuando hagamos este tipo de oraciones, si se fijan, hay algunas que no llevan el on. En, entonces, en este caso, dice que cuando escribamos los días y las fechas, así como en July 4th, no es tan necesario que pongamos el on. On, que ya lo veíamos nosotros en el ejemplo de Jay, que si le poníamos el on en la expresión, en este caso, cuando estemos utilizándolo ya en una conversación de la vida real, pues no va a ser tan necesario que lo agreguemos. Así que no hay problema si no se lo ponemos. Bien, vamos a tener un pequeño ejercicio. En este caso va a ser eh, ustedes van a escoger. Hay 12. You are for, You are 13. Son 13. Bueno, en este caso se van a repetir algunas. Eh, vamos a escoger una de las eh, de los expressions that I have here. Ustedes van a escoger la expresión que más les guste, que más les atraiga de las doce que yo voy a escribir acá. Y ustedes van a crear una oración que sea verdad sobre sus hábitos o rutinas y van a utilizar esa palabra que aparece ahí, ¿verdad? Que yo les voy a escribir. Y van a hacer esta oración en presente simple. Cuando ustedes ya tengan su oración, ustedes la van a escribir en el chat. En el caso de que falte eh, alguna o ustedes hayan escogido la misma, la mayoría, eh, vamos a crear otros ejemplos aparte para que ustedes vean todas las palabras ya con sus ejemplos. Yo voy a escribir un ejemplo con una de las expresiones para que ustedes se guíen de cómo pueden hacer sus oraciones. so in the example i have once a week. y yo puedo hacer mi oración de esa manera. i go to the movies once a week. i go to the movies once a week. así simple, verdad? una oración simple. nada muy largo. nada muy. Complicado. Very simple statements. So we have again once a week, every week, twice a week. On my birthday, once a year at seven thirty in the morning. On Friday nights in September, in the summer. All the time. On December thirty first, and at six in the in the evening. Ok, ahí tenemos las dos expresiones de tiempo y de frecuencia. Así que van a decidir cuál es la frase o cuál es la, la expresión que más les gusta o que más les llama la atención o cualquiera de ellas con la que vayan a trabajar, van a hacer su oración y me la van a escribir en el chat. Yo voy a ir escribiendo su oración al lado de la frase que ustedes hayan escogido. Ya tenemos una. Um, Ah, okay, very good. Ya tenemos once a year. I change a little bit. I pay my Netflix subscriptions once a year. Excellent, very good. Ya tenemos una por acá. So let's see. We have like six minutes to complete this example or this exercise. Off. So we have another one. I go to see the parade in September. Um, okay, in September. I go to see the parade in September. Very good. Mm, we have another one in September. On Friday night, I watch movies with my boyfriend. Oh, good. On Friday, here. On Friday night, I watch movies. With my boyfriend once a week, okay. I go to church once a week. I go to church once a week. Oh, twice a week. Uh, good. I play soccer twice a week. Excellent. We just have three minutes. Solo tenemos tres minutos. Así que para los que ya tienen su oración lista, pueden irla escribiendo. We just have one, two, three, four, five. Just five. Solo tenemos cinco y con esta que acaban de escribir, seis. On December 31st at 12. We give each other hugs for the new year. I go to the gym all the time. I keep. I go to the gym all the time. I go to the beach only in summer, in the summer. Okay. I go to the beach only in the summer. Very good. Okay. I will eat cake on my birthday. Very good. Mm. Creo que le vamos a quitar este will, le vamos a poner nada más eat para que sea presente. I eat cake on my birthday. Okay, very good. I go to visit my mom every day. Everyday, everyday mm. vamos a ponerlo mejor acá. I go to visit my mom every week, luego seventhir, six pm aquí. I back I go back home at 6 p.m in the evening. I go back home at 6 in the evening. Don't worry, don't worry. I guess that. Bien, en este caso solo nos quedó el 7:30 in the morning. Pero podemos I have breakfast at 7:30 in the morning. Y tenemos completo nuestro ejercicio. Ok. So, thank you for your participation. You did a great job. Hicieron un trabajo excelente con estas oraciones. Así que vamos a despedirnos because it's time. So, we're going to see each other tomorrow on the session number 3. Have a really good night and see you tomorrow. Good night. See, good you, night. see you. Good night. Good night, teacher. Good night.